Oh, los reclutas del Ejército Rojo. Una unidad fresca, con un bajo entrenamiento antes de ser enviados a la carnicería. En este video hablaremos sobre estas unidades y cómo funcionan y todos los roles que tienen dentro del juego Company of Heroes 2. Bien, como decíamos, son una unidad que depende mucho del número y de la cobertura. Son mucho más eficientes a cubierto. Son buenos para emplear todos los roles dentro del cambiante campo de batalla, pero no son tan eficientes para confrontar blindados, al menos que estén en superioridad numérica. Pero ahora, hablemos de sus habilidades. Estos igual van dependiendo de sus comandantes. Posiciones defensivas. Así como se mencionó, requieren de cobertura para ser eficaces, los cuales, como buena noticia, pueden construir dos tipos de cobertura. Trinchera terminada. Las trincheras, las cuales van a ofrecer una buena cobertura desde todas las direcciones, aunque estas serán muy vulnerables contra morteros, granadas y lanzallamas, y si es necesario de una evacuación rápida, lo más probable es que mueran antes de abandonarla. Cobertura con sacos de arena, que funcionan prácticamente como la otra, pero solo ofrecen cobertura frente a una sola dirección. Sin embargo, al ser solo un montón de sacos de arena, en el caso de ser necesaria una fácil evacuación, los reclutas podrán abandonarla e irse de forma rápida. Tenemos la posición. Y en el último apartado, estos podrán igual colocar minas en caso de ser necesario, poco eficientes contra vehículos y solo pueden ser activados por estos. Solo causan aturdimiento, pero realmente no causan daños graves. Luego de unos segundos, el vehículo podrá moverse con normalidad. Tenemos acceso a opciones adicionales para el campo de batalla. Fusionar pelotones, una habilidad interesante que podría servirte para salvar pelotones a punto de ser exterminados en el frente, al igual que muy práctico para reforzar. ¡Pelotón al completo! Grito de guerra. Basado en lo que realmente sucede dentro del frente soviético,
Los reclutas y en general la mayoría de los soldados del Ejército Rojo solían dar un fuerte grito de guerra que los motivaba a lanzarse a la carga y correr sin miedo a la muerte segura. Quizás sobrevivan. Granadas Molotov. Oh sí. ¿Qué hay de una buena fogata hecha de soldados alemanes? Una granada muy eficiente para quemar a la infantería, destruir ametralladoras guarnicionadas y tropas atrincheradas. Aunque significase desperdiciar buen vodka. Granada antitanque. Causa pocos daños, en cuanto nos referimos a salud del vehículo, claro. Pero si tienes suerte, esta puede dañar el motor de las unidades motorizadas, haciendo las más lentas de activarse. Pecho tierra. No hay mucho que decir sobre este. En un campo de batalla siempre cambiante, a veces no hay cobertura, quizás aventándose al suelo, aumenta tus probabilidades de supervivencia. Mejora el PPCH. Acércate. Si me vas a matar, que sea como hombres, y de cerca. Esta arma aumenta la habilidad de la infantería para contrarrestar al enemigo que se acerque mucho a sus posiciones, aunque es menos eficiente conforme la distancia se va aumentando. Mejora fusil antitanque. Es mejor algo que nada. Aunque su daño sea prácticamente insignificante, es altamente efectivo contra vehículos blindados ligeros, pero se reduce su eficacia conforme el blindaje aumenta. Pero en gran número son capaces de destruir un tanque en tan poco tiempo. ¿Cómo olvidar el gran ingenio que se tenían los reclutas de la Unión Soviética? Pues veamos, ellos tienen la habilidad de poder reparar los vehículos, porque sí. En la guerra te aburrías y pues supongo que igual tenían que conseguir algo, ¿no? Algo que hacer en estos momentos. Y ahí está, para tus tanques que están dañados o que necesiten reparaciones de emergencia, los reclutas, la tropa más económica, serán eficientes. Y bueno, esto ha sido todo sobre las tropas de reclutas soviéticas. Espero que les guste este video. Quizás no aporte algo a la gran comunidad de Company of Heroes, pero sin embargo ayuda a conocer más a fondo las habilidades sobre esto de la infantería. Aunque al final de cuentas, depende de tu habilidad como comandante para hacer que estas tropas se vuelvan eficientes. Hasta la próxima.